Si fuera música, diríamos tributo a Malman. Espero que algún día Francis vea estos videos y me dé su opinión. Será muy valiosa. El sonido del fuego, el crepitar, la luz, el movimiento resultan cautivantes, tanto más que luego comer el asado. La parrilla está limpia, pero igual me gusta mucho el fuego, como idea de terminar de limpiar cualquier rastro que quede en el hierro. Lejos del fuego para que no le dé el humo. Y una copa para ir bebiendo en la parrilla. Muy típico todo. El fuego, el sonido, fuegos, churrascos de cerdo. Segundo episodio. Primero fue pollo, ahora cerdo. Próximo quizás carne vacuna. Y también haré pescado. Yo ya he hecho otras veces, así que bueno, veremos cómo sale esta vez.
y la luna de compañía que nos ilumina y nos ilumina. Hermosa noche para juegos. Capítulo 2. Cerdo. Ya va tomando color, ahora vamos a rotar este de atrás hacia adelante y este lo vamos a girar un poco. ¿Cómo le gusta más la imagen? ¿Con luz, las llamas o solo con la luz de las llamas? El sonido es único. El crepitar de las llamas y de las maderas, la grasa que va soltando la carne, todo eso es una armonía perfecta, una sinfonía de sabores que se escucha.
está un poco rosado. Para mi gusto estaría bien, pero vamos a cocinarlo un poquito más. Si el video pudiera transmitir los aromas, sería completo, pero les garantizo que el aroma es perfecto. Cerdo muy bien marinado, mostaza, oliva, condimentos, sal, pimienta, adobo. Exquisito.
terminada. Amigos, la segunda edición de Fuegos. Solo quedan las brasas y a disfrutar. Espero que les guste este video, que ha sido el más largo en comida hasta ahora. Y bueno, hasta el próximo video. Fuerte abrazo para todos.